Yo vi a Maradona cuando tenía 18, 19 años, cuando el Flaco Menotti lo lleva a la selección. Era un jugador impresionante. Creo que Maradona en su momento es más que Messi, más completo. No solamente que pasador como Messi, era desequilibrante y creo que tenía, no sé por qué dice, pero me parece que tenía más carácter. Ricardo, llega el tema del Mundial 2006, que, bueno, entiendo que de toda tu etapa la selección mexicana, el partido contra Argentina es igual el que más te dolió, entre comillas, porque México jugó un partidazo. Yo me acuerdo de estar viéndolo con mis amigos y pensábamos que Argentina quedaba fuera, pero vamos, tengo dos imágenes de ese partido. La tuya en el túnel de vestuarios con el himno nacional argentino, que no quisiste salir, si no recuerdo mal, y después el zurdazo de Maxi. Pero claro, además del golazo de Maxi Rodríguez, hay un detalle de ese partido que es que Messi estaba de suplente y entró después, cuando Pekerman al final metió a todos los bajitos. ¿Qué recordás de ese partido que digas, además del golazo, esto no me lo puedo olvidar nunca más? Lo teníamos, estaba claro, pero bueno, viene una gran jugada de Masi, que yo me enojo un poco con mi lateral, con Pineda, porque el equipo mío estaba trabajando en un pelotazo de 30 metros. No puede Sí. bajar una pelota, no puede bajar una pelota un jugador. Por eso te decía antes, la pelota es una referencia. En el recorrido de ese pelotazo de 30 metros, mi lateral se lo tenía que haber comido, tenía que haber ido. Nada más que mi lateral me dice, yo pensaba que la iba a bajar y ahí lo iba a apretar. No, no, mira, no la bajó nunca. No, bajó después. Yo ni sé cómo pateó, porque vos sabés que todos sabemos que él es derecho. Algunas veces son cosas que vos decís, ¿y este por qué pateó? ¿No? Porque, ¿cómo le vino a la cabeza? Viene y dice, plum, y la clavó, ¿viste? Pero bueno. Argentina venía de agrandada porque venía de ganarle a Serbia y Montenegro 6-0. Entonces, yo me acuerdo que estaba con el turco Mohamed y todos ahí me decían, ¿cómo ves el partido? Yo quería enfrentarme a Argentina y no a Holanda. Que vaya a Portugal contra Holanda. Yo quería Argentina. Yo Argentina lo tenía estudiado, pero ya de antes, porque con Bielsa en Copa América. Allá en Perú le gané 1-0. Una cosa, Ricardo. ¿Leo Messi es el mejor jugador que has visto? En esta época, sí. Yo vi a Maradona cuando tenía 18, 19 años, cuando el Flaco Menotti lo lleva a la selección. Es decir, vi a Maradona, era un jugador impresionante. Creo que Maradona en su momento es más que Messi, más completo. No solamente que pasador como Messi, era desequilibrante y creo que tenía, no sé por qué dice, pero me parece que tenía más carácter. El problema de Argentina no jugó nunca para Messi como jugaba, porque hoy se ve que el Barcelona perdió, uno de afuera opina, quizá ustedes pueden saber más, pero si venimos jugando con un 4-3-3. Y siendo la sensación mundial, el equipo que todos veían y admiraban y cómo jugaba, con una vocación ofensiva, dando espectáculo. No entiendo cómo no, cuando se va un Iniesta, no conseguís un Iniesta, o cuando se fue un Xavi, ¿cómo no conseguís un Xavi? Es decir, posicionalmente, ¿por qué no trajiste los jugadores con las características de los volantes para jugar ese 4-3-3 mentirosamente con un Messi tirado a la izquierda? No, no me entró en la cabeza, no me entró porque yo opino que lo que te dije anteriormente, los sistemas lo hacen los grandes jugadores. Rakitic es un gran jugador, Vidal es un gran jugador. El mismo ahora, ¿cómo se llama? El que vino del Atlético de Madrid. Griezmann es un gran jugador, pero a ver, pregunto, ¿Griezmann jugó alguna vez 4-3-3? Pero si yo lo vi en el Atlético, jugaba siempre atrás del 9. Entonces, cambiaste el sistema,
¿Para qué llevaste jugadores, grandes jugadores? Vuelvo a repetir, técnicamente grandes jugadores, pero no para un sistema adecuado. Yo nunca vi un equipo como el Barcelona que tenga que atacar los dos laterales rebasando la línea del balón. Yo nunca vi en mi vida eso. Entonces yo veo al Barcelona como una vez se critica, ¿no? Digo, bueno, pero también los técnicos, yo no sé si tanto poder debe tener el jugador que como sale el lateral y sale el otro lateral allá, pues no, pero la lógica es cerrar, como lo hacía Vidal, cerrar, y por eso siempre el Barcelona atacaba mucho más con Alves. Entonces tenés que tener la estrategia y la forma de jugar con los grandes jugadores. Entonces hablan del Barcelona, y sí, pasa lo que pasó el otro día. Es un equipo que perdió para mí el rumbo, no solamente por, sino cuál es el sistema, cómo va a jugar. Si vos venís logrando que el mundo hablaba, no es solamente en España, ¿eh? El mundo hablaba de un Barcelona competitivo, ganador, vistoso, goleaba. ¿Por qué cambiás? Es decir, ahí yo creo que faltó un director deportivo, el mismo presidente o un técnico, decir, señor, espere, si se fue Iniesta, no tenemos ya un Iniesta, no sabe. Nosotros vamos a seguir con los conceptos. Ricardo, ¿crees que el Cholo Simeone está a la misma altura que Pep Guardiola? No en cuanto a táctica y estrategia, sino a la élite mundial del fútbol. Sí, puede estar. No me gusta. Ni él, ni, por ejemplo, Pochettino. Está también a un gran nivel. No, me gustan los técnicos que... Ni me gusta Mourinho. Ojo. Los pongo en el elite porque han logrado, si tienen grandes objetivos, pero no veo a sentarme yo en la televisión a ver su equipo porque me va a gustar cómo juegan, porque arriesgan, porque hacen lo que yo te decía recién. Yo cuando hablaban de la Volpiana, cuando hablaban, no sé si se dieron cuenta, yo regalo en su momento mano a mano.